Ahora a Vitarte, allí una mujer de la tercera edad fue atropellada por una mototaxi que también se movilizaba en sentido contrario. Vean las imágenes, esto pasó en la avenida José Carlos Mariate. Ella ve hacia el lugar en donde ella creía que venían los vehículos, pues, ¿no? Que era a su mano izquierda. No se imaginó que del lado derecho iba a venir un inconsciente en sentido contrario. Y cuando ella intenta cruzar, este sujeto termina golpeándola. Ella cae al pavimento y este mototaxista, en vez de quedarse para auxiliar a la mujer a la que acababa de lastimar, se fugó. La dejó ahí tirada a un costado de la vereda. Por fortuna, ella no sufrió lesiones fuertes, pero igual tuvo que ir puesto a un centro de salud, ¿no? Lo que han señalado los vecinos de la zona es que esto siempre pasa. Siempre estas mototaxis aprovechan que son vehículos pequeños para meterse en sentido contrario, para sortear los vehículos y ya han causado más de un accidente. Y esto pasó.